No, yo me preguntaba sobre esto que dice Vale, que por ahí ustedes lo vienen trabajando. ¿Cómo es el rol de la mujer rural en cuanto a la comercialización? O sea, ¿tiene más, esto es un rol que se le asigna más al hombre porque tiene que ver con salir del mundo, del mundo de la casa, del mundo doméstico, implica relaciones sociales por fuera de ese mundo y de ese ámbito? Particularmente con la situación de los tambos, que era lo que estaba comentando antes, digamos, hay un valor otorgado al trabajo de la mujer, pero asociado a que hay tareas como naturalmente femeninas, entonces el valor es como dentro de la dinámica laboral intrafamiliar. Después lo que sucedía es que seguían siendo los varones quienes eran los comercializadores o los que terminaban cerrando acuerdos. Esto que decía Valeria te permitió también el valor este, digamos, la vida, digamos, de los miembros de esa unidad productiva, reproductiva, no se termina en la puerta de la chacra. Yo justamente no puse adrede imágenes de comercializando o en alguna imagen de venta, porque no aparecían, aparecía una en 100, 200 imágenes, que eran la familia, que aparte es una familia, digamos, varón, mujer, con dos hijos, y nada más, y no las imágenes de los circuitos de comercialización, que incluso ahora podremos encontrar una diversidad mucho mayor. Pero sí es verdad, digamos, que los acuerdos comerciales suelen ser ejecutados y llevados adelante por varones. En las encuestas, justamente cuando lo relevábamos, lo que aparecía, no, ellas no se percibían ni se caracterizaban como trabajadoras, sino como amas de casa, y digamos, el trabajador era el varón, aun cuando todas las mujeres tenían trabajos fuera de sus domicilios. ¿Ya? Pero no fue relevado, no se percibían de esa manera. Ni siquiera como feriantes, que era lo que la mayoría de ellas realizaba como trabajo fuera de sus domicilios. Entonces también, digamos, lo que hay es cierta trayectoria y cierto recorrido a reproducir en donde las salidas o las inserciones, por fuera de las asalariadas, Pablo, pero en el marco, digamos, también lo que traía Lu, digamos, esto del trabajo, digamos, más de las multitareas, digamos, pero la convocatoria a la inserción en el espacio era como una feria, si venían dentro de la agricultura familiar. Entonces, por un lado, sí, digamos, la convocatoria amplifica muchísimo sus tareas. Digamos, la idea que nosotros vamos a trabajar con Sabri también es que la idea de la doble jornada se cae. Estamos hablando de una triple o cuarta jornada laboral, digamos. No, eso, no, so, no la idea de la doble jornada queda corta. Y por el otro lado, digamos, sus inserciones terminaban reproduciendo ciertas tareas tipificadas como femeninas. Con la consecuente desvalorización que eso tiene, digamos, cuando eso volvía, digamos, el dinero que después obtenía ese trabajo volvía a, o se resaltaba dentro de la dinámica de esa familia, era valorado en términos de ayuda, que seguro que ustedes un montón de veces va a resonar. No veo las caras cuando lo digo, digamos, era estimado en ese sentido. Esto, digamos, para nosotras tenía el valor, digamos, a nivel de cómo ellas se perciben y lo valoran. Porque también, digamos, el trabajo del varón es valorado como algo de lo perdurable. Y las implicancias muchas veces que esto tiene, digamos, es que la estima que se le da al trabajo de la mujer está asociada con lo efímero, con lo no perdurable, con lo que es algo como transitorio. Pero lo lógico, lo que termina sucediendo es que esto también es permanente, porque es rutinario, quiero decir, más que permanente, es cotidiano, es de todos los días. Es algo repetitivo, pero también que se desvanece rápido. Se va. Lo de, la, creo, quería tomar lo que había compartido también Avelina, la idea de la mujer y maternidad absolutamente siempre, digamos, en todas las imágenes. Yo estuve, cuando hice la búsqueda, así, Avelina, sí, se ha observado violencia económica en estos contextos. ¿Sabi? No sé si se le apagó la cámara o no está. No, acá volví, se me apagó la computadora. Ahí estaba leyendo lo que había dicho Avelina sobre. Perdón. No, te leo, Sabri, lo vamos compartiendo. En el chat, bueno, habían, bueno, estaban varios de los comentarios, igual que coincidían las chicas, digamos, con el tema de que
siempre, digamos, asociado, digamos, el transitar por la chacra o, digamos, por todo el espacio productivo o reproductivo, la mujer con los hijos, y no así el varón, que siempre aparecía solo, y las imágenes del varón con cierto manejo de cargas más pesadas o de maquinarias más pesadas, pero siempre la maquinaria o, digamos, los instrumentos de trabajo asociados a lo masculino, ya sea de, digamos, un tractor u otro tipo de maquinaria más pequeño, más artesanal. Y después lo que también preguntaba Belina era si se había observado violencia económica en estos contextos. Sí, digamos, es muy interesante esto de la violencia económica, porque en realidad, dentro de lo que es la violencia de género, que es otro eje de los que venimos también empezando a trabajar con Vani, la violencia de género tiene otros atravesamientos en los contextos rurales. Y una de las modalidades, uno de los tipos de violencia de género es la violencia económica. Pero la violencia económica en el territorio rural tiene una particularidad que es muy interesante, que no es solamente no dejar que las mujeres no dispongan de su dinero si tienen algún salario o controlar, digamos, algún gasto que tengan, sino que aparece la herencia de las tierras, digamos, que, y acá se atraviesa con todo lo que refiere al acceso a la titularización de las tierras, pero también con todo lo que es la producción, por ejemplo. Es considerado, para el Ministerio de Mujeres, es considerado violencia de género en el contexto rural el uso, sin que una quiera, de agrotóxicos en las huertas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sería impensado pensar algún atravesamiento de estas violencias en los contextos urbanos. O, por ejemplo, no cuidar de su producción cuando la mujer se tiene que ir por lo que fuera. Por ejemplo, tiene que ir hasta un centro de salud con sus hijos y entonces deja su huerta o su corral a cargo del que queda en la casa. Si el marido, por una represalia, en una forma compensatoria de agresión o lo que fuera, no se hace cargo, ¿no? Digamos, obviamente con una clara decisión voluntaria de ejercer algún tipo, ¿no?, de violencia contra esa mujer, es considerado también violencia de lo económico, ¿no? Es muy interesante porque los atravesamientos de vuelta, ¿no?, tienen una particularidad psicosocial que son propios, y que todo lo que es la violencia económica adquiere un sentido distinto y resulta, digamos, muy, muy interesante poder hacerlo atravesar con otras variables. Esto, por ejemplo, del acceso a la tierra, que les decía al principio, es clave, ¿no? En las situaciones de violencia, cuando las mujeres deciden, ¿no?, salir de la situación, es muy complicado porque no tienen a dónde ir, ¿no? Digamos, es como en esta situación o los terrenos están a cargo o de algún familiar o de su marido y no tienen posibilidad económica y territorial de dónde trasladarse, ¿no? Con lo cual, sí, Avelina, es como tiene una complejidad muy de muchas aristas, digamos, la violencia económica. Yo quería retomar algo que también había, que para mí tenía que ver, creo que lo había nombrado, no sé si vale, pero tenía que ver con esto de, digamos, las imágenes de los fumigadores siempre son varones, y en los acuerdos, digamos, los acuerdos comerciales por lo general los cierran los varones, pero los acuerdos del ingreso de las agroquímicas o las agrotécnicas, y qué se compra o no como insumo para la producción, también por lo general es un acuerdo cerrado entre varones. Y si no está el jefe de familia, incluso me ha pasado estar trabajando y ver que el peón sea el encargado y no la mujer. Ahora bien, digamos, en todas las imágenes que compartí, si hay fumigadores van a haber varones. Y no es una actividad que necesariamente solo la hagan los varones, por más que las mochilas pesen 40 kilos. Sí. Digamos. Porque las mujeres generalmente fumigan para que sus hijos no fumiguen. Acá en AMBA, digamos, donde hay una fuerte presencia hortícola, lo que encontramos es que se logró, digamos, ciertas medidas de cuidado, de empezar a implementar, que es dejar de usar hojotas para fumigar, para empezar a usar botas, o dejar de fumigar, digamos, con manguera, y una serie de complicaciones que había, digamos, en el insumo que se utilizaba y en la indumentaria,
pero, digamos, todas las capacitaciones y las intervenciones van varones, como si fuera el único miembro de esa unidad que es el que fumiga. Y esto no es lo que después en lo concreto sucede, porque para colmo la horticultura, que es un tipo de producción intensiva, no corta nunca, digamos, la mano de obra permanentemente se requiere, se utiliza la de los niños y se utiliza la de las mujeres. Continuando reproduciendo el estereotipo de que solo son los varones quienes por su estructura física, por su fortaleza, lo siguen haciendo, digamos, se terminan invisibilizando a las trabajadoras y se termina también condenando, digamos, a la situación de los niños en este contexto peor aún. Sí, lo de la compartir pantalla. Sabri. No, digo que me... Yo, perdón, porque se me apagó la computadora, me perdí parte de lo que estaban hablando, pero... Algo que había dicho Sofi, que me parecía interesante, es esto de la imagen de lo feliz, ¿no? Sobre todo esta imagen, ¿no? Digamos, en la que, aparte animada, ¿no? Sobre todo en animada también aparece como algo de lo aniñado, ¿no? Esta cosa de entre infantilismo, ¿no? De lo rural, y a la vez como una distribución, digamos, bastante que uno suele, digamos, referir, ¿no? Y se suele escuchar esta idea de este varón, ¿no? En esta idea, ¿no? Quizás la maquinaria, ¿no? Como decía Sofi, pero está con la pala, ¿no? Como, digamos, teniendo el trabajo de lo duro, ¿no? Y a la vez también la mujer al lado con todo lo que tiene que ver con esas actividades vinculadas a la huerta, ¿no? Y un niño chiquito que no está haciendo un trabajo pesado, está como colaborando, ¿no? Aparece como esta idea. Y en donde de alguna manera parece como esta cosa feliz. No, no hay como rupturas, no hay líneas de fuga, digamos, ¿no? Esta es otra, ¿no? Que digamos, aparece como esta cosa de la tranquilidad, ¿no? Sonrisas, ¿no? Es como que hay algo ahí, ¿no? De esta cosa. Perdón. Ahí Avelina consultaba si habíamos observado, digamos, en este registro, digamos, el trabajo infantil. No, lo que en realidad, digamos, esta encuesta está dirigida a adultos, a personas que estén a cargo de actividades. En general son todas personas mayores de 18. La idea, todo lo que es trabajo infantil es un mundo de sentidos aparte, que es muy interesante, pero es un mundo de sentidos aparte dentro de lo que es la trama rural, en términos de los socios. Sí. No, que capaz hay una distinción importante también por rubros, digamos. El rubro hortícola tiene sus particularidades que otros rubros productivos no los tienen. Y en ese caso, digamos, sí, pero muy velado también. Digamos. Hay otras problemáticas que la verdad es que nosotros un poco nos exceden, pero ahí sí podría llegar a suceder. Y es muy frecuente. Y no sé, digamos, si con esta pregunta de qué cosas faltan y demás, si es que algo pudieron, digamos, esto es lo que aparece y demás, pero ¿qué cosas creen que faltan en las fotos? ¿Qué cosas no están dichas, digamos, de la realidad de la que nosotras conocemos en los territorios, ¿no? Si les apareció algo de eso, de algún sentido que no está dicho dentro de esta... Hola, ahora sí me escuchan. ¿Cómo están? Buenas tardes para todas. Hay algo que me quedé pensando. Yo soy geógrafa, hice mi tesis doctoral con temas relacionados a los esteros de Liberá y agregué un poquito de agricultura familiar, porque es como una mirada que es casi exigida, digamos, en esos territorios que son rurales, la mayoría que están alrededor de los esteros. Y lo que no veo en las fotos, por ejemplo, es un día lluvioso o un día frío. Mm. Y esto para mí es fundamental porque habla de las condiciones de trabajo también de todos, de las mujeres y los varones en general. Entonces, en todas estas fotos veo como que hay sol nada más y nos muestran como esa parte más dura, digamos, en los contextos rurales. Y el trabajar afuera, porque todo esto es al aire libre, no hay cubiertas ahí, no hay cultivos bajo cubierta.
Sí, en esa línea lo que no aparece es todo el trabajo de productos elaborados, que eso también es otra de las tareas que nosotras registramos que hacen las mujeres, que no solo tienen que ver en la agricultura familiar, ¿no? En este concepto, no solo tienen que ver para la cuestión del autoconsumo, ¿no? Ya sea mermeladas, panes, ¿no? Todo lo que uno pueda pensar como producto elaborado, sino también que muchos de esos productos que se hacen dentro de las casas, e incluso a veces, mirando un poco esta imagen asociada con otras mujeres, para la venta, ¿no? Para la comercialización. Toda esa parte, digamos, que genera un ingreso importante dentro de los hogares rurales, tampoco es visible dentro de las imágenes cotidianas de la agricultura familiar. Aparece, digamos, de lado, ¿no? Y esto que decís de las condiciones climáticas es fundamental porque es parte de la realidad de los contextos rurales, digamos, en los cuales se trabaja en las condiciones que existen con el nivel de capitalización que se tiene y donde una, por ejemplo, me hiciste acordar, Ave, de una de las mujeres de Formosa, una de las feriantes, ella lo que decía es, truena o llueva o haya sol, yo me tengo que levantar todos los días y cuidar de mi vaca, ¿no? El varón de última, si llueve mucho, bueno, es imposible ir a trabajar, ¿no? Y no se puede, se inundó, ¿no? Ahora, la vaca yo no la puedo dejar, ¿no? De ordeñar todas las mañanas. Entonces también, ¿no? Ese atravesamiento de las condiciones de trabajo también para la cotidianidad del entramado laboral de las mujeres en los contextos de agricultura familiar está oculto, digamos, ¿no? Que tiene su complejidad. Sí, en ese registro, digamos, cuando las feriantes tenían que decir, digamos, el trabajo de las ferias, ellas lo tipificaban como descanso, que eran el único momento donde estaban seguras que estaban sentadas. Sí. Aún trabajando, digamos, era sentido eso en términos de descanso. Justamente porque el trabajo que realizaban, la multiplicidad de tareas que realizaban dentro de sus unidades productivas reproductivas, hacía que esos tiempos no estuvieran. O sea, la idea de que el varón está asociado a la maquinaria, al uso del trabajo, digamos, a la ejecución de un trabajo más pesado, a caminar grandes extensiones porque tienen en la chacra, todo esto reforzaba la idea, digamos, del trabajo de la mujer como algo más liviano, como algo más sencillo, como algo más cercano. Poder registrar lo espacial, cuando vos tomás la encuesta y empezás no solo a registrar el tiempo que te consumen esas actividades, sino también la espacialidad, digamos, porque tenés una cercanía, pero esa cercanía implica ir y venir permanentemente, no te sentás. Entonces, esta idea de que podés trabajar sentado, pero es algo que no estaba, digamos, en su registro. Sí, esa, digamos, justo ahora que traes, Vani, el tema de las ferias, para nosotras dentro de lo que es la agricultura familiar tiene una potencialidad psicosocial muy, muy profunda. Bueno, es un poco el tema que yo trabajo en la tesis de doctorado, y en donde en realidad lo que, más allá del beneficio económico o no que puede llegar a traer el trabajo en una feria, lo que implica el espacio de la feria de poder justamente romper con esta división sexual del trabajo, ¿no? Viene como, a pesar de que sostiene y en tensión otros estereotipos de género, viene a romper un poco con esa lógica, con la idea de la mujer únicamente en el espacio doméstico de huerta y de chacra, en donde la mujer, como dice Vani, esta multiplicidad de actividades de no parar, bueno. La feria rompe con esto, irrumpe en esta división sexual del trabajo y permite que la mujer se ponga en clave público, en clave de un espacio social y comunitario, siendo vista por otros y por otras, en donde es reconocida por el, que esto no es menor, ¿no? Digo, también estaría bueno pensar que pensemos entre todas cómo piensan las políticas públicas a la agricultura familiar, porque en este sentido las mujeres fueron vistas por la política pública. De alguna u otra manera, digamos, ¿no? Pero fueron introducidas dentro de un proyecto asociativo, productivo, que para ellas eso les permitió dar una vuelta de sentido de su propia identidad muy profundo.
Y como dice Vani, digamos, no solo esta identidad, sino romper con los tiempos. Ellas van ahí y ellas lo que nos dicen es, nos sentamos, acá nos podemos sentar. Pero mientras siguen trabajando, ¿no? Como esta cosa de, no hay momento de no producción. Yo descanso mientras estoy en mi puesto, pero estoy trabajando, ¿no? Lo simbólico que es la cuestión del tiempo y de la productividad constante. Hay una frase que quizás algunas pseudo-formoseñas que somos dicen, no estoy de balde, ¿no? Digamos, hay una cosa de no estoy al pedo, digamos, así, liso y llanamente, ¿no? Esta cosa de estoy ahí y estoy trabajando, estoy produciendo, estoy colaborando y en esto que nos gustaría también un poco interpelar, esto de ayudo familiarmente a mi hogar, ¿no? Esta ayuda familiar. Y ahí un punto, en mi tesis también tengo un capítulo de las ferias francas, no lo abordé a fondo con cuestiones de género porque no iba a abrir demasiado, pero es un punto que me quedó ahí como para abrir un montón lo que son ferias. Y esta cosa que vos señalaste del vínculo con la comunidad de mujeres, o sea, poder asociarse y poder tener un espacio compartido donde, sobre todo en el ámbito rural, que son, a diferencia de por ahí un barrio donde la vecina está al lado, en los ámbitos rurales, que hay espacios más amplios y es más difícil que las mujeres se puedan encontrar solas, la posibilidad del encuentro de la mujer sola con otras mujeres genera también en algún punto hay unos destellos de empoderamiento, ¿no? Sí, digamos, lo que nosotras vemos es, digamos, conserva todas las tensiones de estereotipo y de desigualdades, eso inevitablemente. Sin embargo, digamos, el introducirse en un ámbito comunitario, en un ámbito público, siendo sujetas, nosotras lo pensamos y lo decimos como sujetas políticas, políticas en el sentido de poder irrumpir, tener como una irrupción dentro del espacio público, y a la vez en una lógica de trabajo, ¿no? La categoría feriante, para las mujeres que participan de las ferias francas, es categoría de trabajo, que no tienen dentro de la trama familiar. Entonces, ahí aparece un significante nuevo, que para ellas les resignifica un montón, digamos, de su propia actividad, ¿no? Y sí, no es un, digamos, ahora en confianza, digamos, yo cuando he ido, que a mí me las contagió la Feria Franca Joaquín, que estaba siempre como muy metido con el tema, cuando fui yo iba en búsqueda de prácticamente la revolución feminista, ¿no? Esto es así. Sin embargo, cuando fui encontré que eran, bueno, otra lógica, ¿no? De mujeres encontrándose a sí mismas con otras, que eso también tenía un valor. No era la revolución verde, ¿no? Violeta que una está acostumbrada acá en Capital, ¿no? Con toda la lógica más de la calle, más del pañuelo, pero eran otra trama y que tenía sus significaciones que para ese contexto rural era un montón. Y pedir otra cosa es ajeno, ¿no? Es como, sí, hay una distancia ahí que no, que te distancia justamente. Ahí Lu estaba compartiendo, digamos, esto de que la posibilidad de los espacios compartidos, como son las ferias, son también espacios donde habilitan el intercambio entre mujeres y pueden salir muchas otras cuestiones cotidianas. Sí, a eso me refería yo puntualmente, esta posibilidad de compartir la vida doméstica también, ¿no? Porque si no queda atomizada en el mundo individual y la posibilidad de hacer comunidad y vincularte con otras mujeres que están en la misma y por ahí empezar a ver que por ahí lo que te pasa también le pasa a otra. Sí. Y ahí es generar esta cuestión como de red de mujeres de a poco, ¿no? Como decir, sí, vos también te dejan a los chicos, vos también estás todo, te acostás a cualquier hora y tu marido duerme siesta, digamos, en el poder intercambiar esas cosas se puede visibilizar que ya no es un problema mío, sino que es un problema de una estructura. Sí, y ni hablar, Sofi, todo lo que aparece muy solapadamente en esas charlas, pero empieza a aparecer porque hubo casos de situaciones de violencia de género puntuales, ¿no? Sí, totalmente. Se han armado entre ellas una red de contención que no la podrían encontrar porque no está al parte del servicio, ¿no? Pero en un servicio de psicología o jurídico, no sé, cercano de la ciudad más próxima. Se arma ahí un entramado de vínculos socioafectivos que les permiten a ellas, quizás obviamente no darle solución porque no les corresponde, pero sí en ese diálogo, como decís, en esa compañía de poder empezar a desarmar, ¿no? Estas cosas que les pasan a cada una. Y tiene una riqueza tremenda. Resignifican esos espacios, ¿no? Lo que inicialmente empezó siendo quizás un espacio de intercambio para la feria
o de elaboración de algún producto, digamos que además por lo general, por la tarea, por cómo está identificada, hay ahí como una pertenencia femenina en esos espacios, empieza a resignificarse ese compartir, incluso hasta, yo he visto en algunos casos, como a revalorizarlo y decir, bueno, este es un espacio netamente de nosotras, donde también empezamos a priorizar que es un espacio que no vamos con nuestros compañeros varones, o que también tratamos de generar algún espacio de, en algunos procesos quizás donde se van dando como algunas interacciones de más tiempo o más profundas, entre comillas, lo de profundas, digo, que se logra ahí como resignificar ese espacio, y hasta incluso ahí se da como una potencialidad entre las mujeres de decir, bueno, esto es un espacio nuestro de contención, de charla, de escucha. Y pierde el sentido único de ser un espacio de feria o de ser un espacio de producción de alguna. Sí. Que eso es lo interesante de cómo sobrepasan el diseño de las políticas públicas, a veces tienen tramas imaginarias que no las tienen en cuenta, digamos, ¿no? Porque yo creo que si se hubiera pensado de esa manera hubiera pasado otra cosa. Sin embargo, digamos, con solo el hecho de juntar mujeres en diferentes lugares del país para que vendan sus productos, generó todas estas tramas, ¿no? De mujeres entramadas y con vínculos que les permite hacer otros sentidos, ¿no? Otras realidades, que quizás la política pública en sí no la había pensado, ¿no? Porque si uno piensa, la Feria Franca no era para eso, era para una cuestión de sobrellevar ciertas crisis sociales que hemos pasado, y bueno, todo aquello que quedaba en las huertas, vendámoslo en las ferias. Sin embargo, digamos, de fondo había quedó solapado y tomó como primera plana la posibilidad de hacer algo de lo psicosocial distinto, ¿no? Creo que eso también maravilla cuando uno ve estas políticas públicas que lo sobrepasan, ¿no? La realidad. Y un poco viendo, digamos, también los ámbitos de inserción el impulso de ciertas líneas de, digamos, que promulguen el ingreso laboral, digamos, en el mercado, lo que también sucede es que lo que no se ve es que si no se redistribuye o no hay un impacto interno en las unidades productivas reproductivas, quienes pueden transitar por uno u otro espacio laboral va a estar muy vinculado a las tareas de cuidado no que tenga a cargo. Lo que sucedía, digamos, si hacíamos un comparativo, digamos, entre la línea, digamos, de ver las trayectorias laborales y la situación laboral actual de las mujeres asalariadas en los tambos industrializados, la mayoría eran mujeres que tenían niños pequeños, porque la escolaridad lo que les permitía era poder ausentarse, digamos, del domicilio y poder ir, digamos, a trabajar en la empresa. Y no sucedía así, digamos, con las feriantes. Las feriantes que nosotros nos tocaba, digamos, las que teníamos los datos y relevamos, en su mayoría ya eran mujeres que tenían hijos mayores. Entonces había una cuestión de los cuidados que también organizaba mucho cuál iba a ser ese recorrido laboral y en el espacio social inmediato que tuviera. Bueno, por eso es tan importante las trayectorias laborales. En esto que dice Vani, es poder también pensar la trama generacional, ¿no? Pero que está en las mujeres inevitablemente, y en esto seguramente nos sentiremos todas un poco aludidas, digamos, nuestras trayectorias laborales, educativas, están atravesadas por la categoría de mujer. Digamos, en general las mujeres interrumpimos por un tiempo, ¿no? Nuestro trabajo, digamos, remunerado en función de poder cumplir con ciertas tareas de cuidado y maternidad, ¿no? Este rol asignado de cuidado de manera casi exclusivo al interior de nuestras familias hace que uno solape. Entonces, lo que termina pasando en la inserción de la mujer en los espacios de trabajo es buscar alternativas que permitan poder combinar la tarea reproductiva con nuestra tarea productiva. Y en general eso va a tener que ver con la edad en la cual en cada rubro uno se pueda, ¿no?, involucrar. Que era esto, ¿no?, lo que dice Vani, en las ferias, por los horarios y por el tipo de trabajo, en general teníamos mujeres grandes que ya tenían nietos, digamos, ¿no? No eran mujeres que estaban en la edad de crianza de niños, por ejemplo, ¿no? En cambio, los horarios de trabajo de las mujeres de los tambos hace que
puedan introducirse de otra manera, ¿no? Y en esta combinación, es muy interesante que esto, vuelvo a repetir, la economía feminista aporta muchos elementos, en esta combinación de tareas, lo que termina pasando es que las mujeres nos terminamos introduciendo en lógicas de trabajo informal, más precario, ¿no? Con jornadas de trabajo más cortas para poder combinarlas, ¿no? Con nuestro trabajo de cuidado, y con estas pequeñas interrupciones que se hacen en toda la trayectoria, que al fin y al cabo comparamos dos trayectorias laborales de dos sujetos de las mismas características, categorías sociales, seguramente este varón va a tener un poquito más porque no estuvo parado un tiempo donde nosotras nos dedicamos a lo lógico que es el embarazo y después la crianza y todo lo después estereotipado de ese cuidado, ¿no? Entonces, en estas trayectorias laborales, por eso es muy interesante también en los techos de cristales, que quizás un poco lo podemos pensar más en los trabajos de las mujeres técnicas, ¿no? Quizás no tanto en la realidad de las mujeres productoras, pero sí, digamos, en este sostenimiento y crecimiento dentro de los espacios laborales, las mujeres tenemos ese techo, ¿no? En donde, de alguna manera, por más que juntemos papelitos, ¿no? Como suelen decir, hay algún varón que quizás está en otro lugar porque no tuvo esa interrupción, ¿no? Entonces son todos los atravesamientos de género que inevitablemente dan lugar, ¿no? al eje trabajo, y cómo eso afecta, de alguna u otra manera, uno lo puede ver de manera más amigable, o digamos también puede tener sus críticas, pero cómo tiene que ver en la vida de las mujeres. En este caso, productoras y... Sí. Que, digo, para pensar el techo de cristal, es cierto el tema de la interrupción, digamos, o de la, sí, de la interrupción de esta línea laboral entre mujeres y varones, digamos que las mujeres muchas veces interrumpimos estas trayectorias laborales porque nos afectamos más a tareas más de cuidado y de crianza. Pero creo que también hay otras lógicas que están ahí aportando a estos techos de cristal, que tienen que ver con que las mujeres en general, y esa es una cuestión de cómo nos crían como mujeres, en general tendemos a esta carrera de la búsqueda de papelitos, ¿no? Esta cuestión de generar antecedentes, o experiencias, o prácticas, o lo que fuera, pero el asunto es tener méritos. Esa palabra, bueno, últimamente está como muy en disputa, pero bueno, vamos a ponerlo en esos términos, como de tratar de generar méritos, mientras que los varones son muchísimo más estimulados a generar relaciones sociales con el exterior, y muchas veces el pasar ese techo de cristal tiene que ver más con poder tener acceso a ciertos vínculos que te facilitan crecer en tu carrera, que a los méritos que pudieras haber acumulado y que te facilitarían también el atravesamiento de ese techo cristal. Me parece que hay que mirar también esta dimensión. Me he quedado pensando en esto, de por qué también esto en la agricultura familiar, en estas imágenes no aparece la cadena de comercialización, no aparece muy poco, y lo poco que, y cuando lo hemos estado charlando, esto se vincula a los varones. Bueno, eso también, no solamente que uno... que las mujeres tienen como más tareas, estas multitask que recién decían, o una diversidad de tareas, jornadas extensas, y responsabilidades, entre comillas, ineludibles, porque si un niño se enferma, porque si hay que hacer la comida o lo que fuera, eso tiene que ser, entre comillas, de vuelta, las mujeres, sino también esto, la lógica de que las mujeres adentro y los varones afuera, ¿no? Esta de la vida privada y la vida pública, también habilita el acceso a recursos sociales y conexiones sociales que habilitan el crecimiento en las carreras o las posibilidades de acceder a otros recursos laborales que de la otra manera no. Y que tienen que ver con cuestiones de cómo se nos habilita a las mujeres y cómo se les habilita a los varones el contacto con el mundo exterior, fuera del espacio doméstico. Me parece eso interesante también para pensarlo. Sí, sí, hay una cantidad, lo interesante es la cantidad de elementos que se interrelacionan para poder pensar estas inserciones de las mujeres en el mercado de trabajo o en el mundo del trabajo, ¿no? Más allá de lo asalariado, remunerado o no. Que
es una cantidad, digamos, de elementos que tienen una riqueza para poder ser analizados. Por eso nos parecía, digamos, muy interesante traerlo a un taller para que quizás lo que nos vaya a pasar es que ahora mismo, digamos, estamos viendo las imágenes y demás y vamos pensando algunas cosas, pero nosotras estamos seguras que cuando nos vayamos del taller vamos a seguir pensando, ¿no? Digamos, cómo este entramado y esta multiplicidad de factores que intervienen en las trayectorias de trabajo de las mujeres y en el trabajo en general, está, ¿no? Ahí, está como implicado y en los contextos de ruralidad sobrepasan, ¿no? Sobre lo que decía Valen, también lo que hay es muchos estudios que lo que dan cuenta que para la ejecución, digamos, de ciertos roles o ciertas funciones y la inserción en ciertos espacios, lo que requiere también es la reproducción de un estereotipo asociado a lo masculino. Entonces, quienes muchas veces logran esta inserción es a través de la reproducción de cierto estilo más masculino, hegemónico, de cómo se deberían de hacer las cosas. En una de las imágenes que están en la pantalla hay una mujer sola mirando como un campo, digamos, una zona ganadera, que nada, creo que ahí es donde estamos avanzando, y que está con una camisa escocesa. Esa mujer, esa imagen era de un medio de comunicación cuando, para el Día de la Mujer Rural, digamos, que se difundía como, digamos, esta nueva ruralidad o estas mujeres, la irrupción de la mujer o la nueva mujer rural, algo así, tenía que ver con toda una línea exitosa que era muy parecida a la del hombre solo mirando el campo y haciéndose cargo de todo eso. Entonces, lo que dice Valen me parece que es interesante, digamos, como sujetos sociales, digamos, también tenemos todos esos atravesamientos históricos. Y los recorridos personales sin duda no pueden ser leídos, digamos, desde un lugar del mérito o de las capacidades individuales, sino entender que se filtran dentro de eso muchísimas categorías, como tienen que ver las formas de producción en un momento sociohistóricos, las ofertas, pero también el género, y en ese caso, digamos, ¿qué se espera cómo se desespera que se desempeñe un varón y una mujer? Y sin duda ahí, digamos, el estereotipo masculino en el desempeño tiene como una valoración mucho más positiva en desmedro de lo que podría ser una mujer. Sí, digamos, que en los roles de trabajo, Dani, en general, digamos, esta búsqueda que aparecían estas mujeres como más masculinizadas en el sentido de lo que es para ese espacio social, ¿no? Digamos, esta idea de esta camisa, mujer blanca, ¿no? Digamos, con ciertas características. Que eso se despliega en general en roles de poder, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, algunas mujeres tienen que estar atravesadas por esos estereotipos, ¿no? No sé, Bachelet, ¿no? Esta cosa, o Merkel, son personas, ¿no? Que tienen como esta cosa, esta impronta más masculinizada, ¿no? De cierta cosa de un varón, en esa lógica, ¿no? En cada una de las lógicas sociales aparecen esta distribución, ¿no? de tareas, y que cuando las mujeres quieren asumir cierto rol que está más masculinizado, tienen que masculinizarse, ¿no? Hay esta cosa de tener que tener como esta incorporación, ¿no? de aptitudes que son pensadas para los varones, ya sea, por ejemplo, no sé, agresión, competitividad, ¿no? Digamos, hay como estas variables que son mejores valoradas. Disciplinamiento, digamos. Sí, digamos, pero que bueno. La homosociabilidad que tanto se dice. Sí, la homosociabilidad, y que por suerte los criterios de sororidad empiezan a desarmar un poco eso, ¿no? Y entre mujeres, digamos, que quieren acceder a un espacio, digamos, la no competencia o un espacio más de construcción amorosa, no para romantizarlo, ¿no? Sino como de realmente poder, digamos, comprender y ser empático con el otro. Sin embargo, lo que se nos pide es todo lo contrario para poder asumir ciertos lugares, ¿no? Es como esta cosa más aguerrida, más competitiva, más agresiva, ¿no? Que son estereotipos claramente masculinos, con los que los varones se tienen que... Sí, con los varones también se tienen que saber lidiar con eso, que es toda una carga también, ¿no? Que es otra trama para poder pensar las masculinidades, ¿no? También, y cómo... Eso impacta también en los varones, que tienen que corresponder con eso, que a veces, nada, les genera mucho, mucho esfuerzo. Sí, cuando... Sí, perdón.
cuando recién hablaba yo de la cuestión del mérito, me parece como que también pensar en esto de lo la masculinidad y la feminidad, o lo pensaba por lo menos en eso, traté de decirlo en esos términos, es que a las mujeres de alguna forma se les empuja a ganarse el mérito, digamos, o sea, a perseguir méritos, o sea, para que algo te lo merezcas de alguna forma, mientras que a los varones se les empuja para que consigan algo. Y no es lo mismo, porque cuando uno merece algo, tiene que haber un otro que lo otorgue a ese mérito. Ese es ese punto, digamos, como bien interesante. En cambio, los varones están de alguna forma socialmente habilitados para ir a buscar lo que ellos creen que tiene que conseguir. Por supuesto que eso también, como decía recién Sabri, tiene costos altísimos para ciertos varones, ¿no? El asumir el pegar la masculinidad a esto, tiene costos muy, muy altos. Sí. Pero bueno, quería hacer esa aclaración, ¿no? Como para poder pensarlo el techo de cristal. Sí, y quería hablar, Vale, cuando pensamos esas masculinidades en los territorios rurales, ¿no? Cuando no se alcanza a esos estereotipos que se piensan en esa trama social, tiene sus costos, ¿no? También. Que seguramente tenemos muchas anécdotas de muchas cosas que hemos visto y que los varones tienen su costo también por no cumplir con esa homosociabilidad, ¿no? De qué es lo que tienen o no que hacer cuando no logran, ¿no? Cuando no acceden. Sí, los costos en salud son altísimos, por ejemplo. Sí. Después el otro tema, que ya es todo otro debate, me pregunto qué pasa con las identidades no binarias dentro del ámbito rural, ¿no? Porque hablamos masculinidades y feminidades y demás, pero lo no binario, y el hombre que no se identifica, o la mujer lesbiana, ¿cómo sostiene una unidad doméstica? Las anécdotas que uno puede tener son, digamos, muy interesantes para poder pensar las identidades y lo que se asocia con la identidad, ¿no? Dentro del ámbito rural. Sí, que en realidad, digamos, que también de vuelta, ¿no? Cuando se analiza masculinidades, identidades, categorías no binarias, digamos, siempre se piensa como un todo, ¿no? Y no se puede pensar cómo es la realidad en una comunidad rural, en una comunidad originaria, que tiene otros atravesamientos, en una comunidad urbana, en Oriente, digamos, ¿no? Todas esas no universalizaciones, cuando las empezás a bajar, te das cuenta que en cada trama atraviesa con una lógica totalmente distinta, ¿no? Bueno, deberíamos ir cerrando, sobre todo porque hay algunas personas que se tenían que ir cerca de las 3, nos fuimos extendiendo un poco, pero bueno, digamos, como verán, hay como muchos temas que se nos abren. Yo creo que es interesante poder encontrarnos en estos espacios y compartir, discutir, debatir, intercambiar ideas al respecto, que a todas nos nutren. Y en particular, como le decíamos, elegimos el concepto y las imágenes de agricultura familiar porque es una de las puntas del ovillo para poder pensar, ¿no? Aparecen un montón de otras. Pero esta categoría de agricultura familiar, que acá les ponemos en la definición clásica que hay, que la aporta la FNAF, no sé si se ve. Sí. Digamos, nosotros consideramos que esta definición, que esta categoría que suele, digamos, estar en los contextos por donde nosotras transitamos, es un concepto político con una potencialidad muy importante como categoría nominal que permite de alguna manera trascender esa perspectiva más economicista, digamos, desarrollista, productivista, ¿no? De pensar lo rural por el nivel de capitalización o por el nivel de producción, sino empezar a pensar una ruralidad como una forma de vida en donde las lógicas sociales son otras, ¿no? Aparecen como otro tipo de relación y vínculo económico. Sin embargo, nosotras, y un poco también por lo que fuimos entre todas compartiendo acá, nosotras consideramos que es un concepto que tiene esta potencialidad política, pero a la vez condensa un montón de otros significantes, significados, que hay alrededor de lo que son los actores y las actoras de la agricultura familiar, ¿no? En primero, que es un poco bueno, lo que venimos escribiendo con Vani, pero para nosotras el concepto tiene una mirada muy familiarista sobre la ruralidad, y en esta idea familiarista, cuando no se aclara qué es lo que se piensa de familia,
inevitablemente uno tiende a asociarlo con una familia heteropatriarcal que ya conocemos, ¿no? Un padre proveedor en el ámbito público, ¿no? Como decía Vale, bueno, un tipo que puede salir al ámbito público y tener contacto, ¿no? Y tener un desarrollo, y sostiene esa familia, y una mujer que se carga del ámbito de lo privado, de los cuidados, y que a lo sumo ayuda al ámbito, ¿no?, hogareño, y una composición de niñes, ¿no? ¿No? Como algo que nosotras lo que decimos es, bueno, tiene como en esta trama una lógica muy homogénea, ¿no? Incluso en esta idea familiarista. No aparecen rupturas. Estas, por ejemplo, Sofi, estas identidades no binarias, digamos, en esta estructura no aparecen, están invisibles, ¿no? Como veíamos cosas que están invisibles en las fotos, acá estas identidades, por ejemplo, aparecen invisibles, están invisibilizadas. Sí, o en esta cosa de lo familiar, la cuestión de la mujer sola, una mujer, exacto, que se aleja de lo doméstico porque es golpeada, ¿a dónde va? ¿Cómo sigue? Claro, ¿dónde la incluimos? ¿No? ¿Cómo la nombramos? Como señora, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Claro. Porque en el modelo de agricultura familiar te sostiene porque el otro hace lo otro y vos haces lo tuyo. Exacto, exacto. Entonces, para nosotras, digamos, es un concepto que venimos criticando de una perspectiva más constructiva, de poder empezar a pensar qué es lo que esconde, ¿no? Qué es lo que está como de alguna manera solapando. Porque aparece, de alguna u otra manera, afianza esta invisibilización del trabajo de la mujer, ¿no? Esta idea de seguir sosteniendo la idea de una mujer que es ayuda familiar, ¿no?, y no es una trabajadora del ámbito rural, de alguna manera en esta trama familiar lo termina de afianzar, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre decimos con Bani es, un varón de la agricultura familiar desarrolla un rubro productivo X y es un productor rural, ¿no? Una mujer que participa de alguna experiencia, de la agricultura familiar, una mujer que participa de alguna experiencia, comercializadora, lo que fuera, es mujer de la agricultura familiar, ¿no? Nos pasa un poco con las ferias. Las ferias, como venimos conversando, en general están compuestas por mujeres, son sostenidas por mujeres, tanto en la venta como en la parte de producción. Sin embargo, no son conocidas como las ferias de las feriantes o de las ferias de las productoras rurales. Son reconocidas como ferias de la agricultura familiar. En cambio, un varón que participa de un proyecto va a ser reconocido como un productor rural, no en esa trama familiar. La definición casi por excelencia cuando se dice agricultura familiar siempre se dice la yuxtaposición de la unidad productiva y reproductiva. O sea, y lo que damos cuenta es que, digamos, hay barreras simbólicas dentro de esos espacios productivos, reproductivos. Y todos los miembros que constituyen esa unidad productiva, reproductiva, no transitan de igual manera por esos espacios, y lo que trabajan dentro de esos espacios no tiene igual valor. Entonces, ver esa hablar en términos de agricultura familiar da una totalidad y una homogeneidad que no se tiene, y se continúan invisibilizando las desigualdades a las que están sujetos muchos de esos miembros. Y a la vez se terminan perpetuando ciertas obligaciones, tareas y cuidados, y se las adjudican como naturales a otros. Para pensar las inserciones en nuevos espacios, para pensar las formas de recorrer y de transitar, digamos, en esto de cuándo habilitado no estamos, también tendrá que ver con que hay lugares que hay que generar una redistribución de las obligaciones y de las tareas a cargo. Eso me parecía que tenía un valor muy importante como para empezar a cuestionarnos un poco cuando hablamos de agricultura familiar. Sí, y en esto que decís, Vani, lo que nosotros marcamos sobre en esta unidad, en esta unión entre la unidad productiva y doméstica, no es lo mismo cómo se ejecuta y cómo se vivencia esta unidad para las mujeres que transitan de una y la otra, que para un varón que tiene la posibilidad de hacer cortes dentro, por ejemplo, ¿no?, trayendo las encuestas, ¿no? Ellos sí pueden hacer un corte dentro de su jornada laboral, ¿no?, yéndose del espacio de la chacra a su casa y después retornando, ¿no? Entonces nosotras, incluso en esta unión simbólica que se aparece de lo productivo y lo doméstico, comunidades, bueno, encontramos también otras líneas de fuga que nos permiten como repensar cómo se dan estos elementos. Bueno.
Y sobre todo, no, digo, lo último es que sobre todo también repensar estas categorías de agricultura familiar para ver cómo diseñamos y cómo intervenimos en territorio. Porque inevitablemente, como nosotros nombremos a esos grupos sociales, incluso sean nombrados, van a ser el diseño de políticas públicas, van a ser los tipos de intervención. Entonces, nosotros de alguna manera, digamos, lo que pretendemos es, bueno, poder interpelar qué es lo que hay detrás de todo esto, como para empezar a repensarlo y ver qué adecuaciones uno debería, o una, debería hacer en las intervenciones, pero también en el diseño de políticas públicas, de cómo estamos pensando esa mujer dentro de la agricultura familiar y si la podemos, de alguna manera, ir como destramando de esa trama familiarista tan homogénea, tan sin fisuras, tan feliz, como decía Sofía al principio, ¿no? Y poder salir de esa idea tan romántica del modo social que aparece con la agricultura familiar, ¿no? Esa romantización que inevitablemente a todos nos atrapa, ¿no? En estas definiciones sociales tan, tan políticamente avanzadas, ¿no? Bueno, acá les dejamos algunas preguntas para que al cerrar el taller también a ustedes les permita como repensar en sus trabajos, les permita como poder seguir dialogando y poder seguir encontrándonos en algunos de estos ejes y poder intercambiar y nutrirnos en todos estos debates. Si alguna quiere agregar algo más antes de cerrar, y si no, les agradecemos, le pusieron todas mucha onda, la verdad que un viernes a esta hora y virtual se agradece que hayan estado ahí, que hayan dialogado, que hayan participado. Esperemos que les haya gustado el trabajo que venimos haciendo. Acá aparece el chivo, ¿no? Pero bueno, tenemos un Instagram que es la.rizoma, que ahí seguimos compartiendo las cosas que venimos haciendo y difundiendo todo lo más que podamos, las cosas que pasan en el medio rural y el trabajo de las productoras rurales con las que venimos estando en contacto y con las que se quieran sumar a divulgar su trabajo. Así que, bueno, les agradecemos, las abrazamos a todas, nos gustaría darnos un abrazo en este momento sororo, pero bueno, es un abrazo virtual de esta manera. Buenísimo, les mandamos un fuerte abrazo a todas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Espectacular el espacio. Gracias, besitos. Abrazos, chicas. Beso grande. Gracias. Chao, gracias. Chao.